Ahora nos acompaña en el estudio Marta Cranchow, directora de Nicas Migrante, para conversar sobre el impacto que podría tener la decisión del gobierno de Estados Unidos de eliminar el estatus de protección temporal a miles de Nicas que viven en ese país. Muchas gracias Marta por acompañarnos aquí en el estudio. Bueno, es una mala a noticia orden. para todos estos migrantes eh, que están en Estados Unidos. ¿Se conoce exactamente cuál es eh, la cantidad específica? Porque algunas fuentes hablan de 2.000, otras hablan hasta de 5.000 y casi 6.000 nicaragüenses que se verían afectados. Es que, mira, el proceso de quienes recurrieron a los TPS, que son unos programas temporales y humanitarios eh, de protección, son 60.000 en total. El tema es que esos 60.000, de acuerdo al momento en que se les dio su autorización, ellos tienen cobertura, tenían cobertura de autorización por, de, por dos años. Entonces, un contingente bastante importante de ellos en julio de este año habían renovado y están protegidos por dos años. Ahorita en octubre le tocaba a otro grupo. En este caso alcanzaba 2.500. Pero para este año estaban un total de 5.500. Nicaragüenses. Nicaragüenses. De esta uh, bolsa de 60.000 migrantes centroamericanos. Sí, seguramente, por decirte algo, eh, más adelante, en el digamos en, en enero, en febrero, en enero le toca un contingente altísimo de salvadoreños. ¿Qué significa esta decisión del presidente Donald Trump? Es decir, ¿los nicaragüenses al ser eliminado el TPS inmediatamente están desprotegidos? Eh, estarían protegidos, les dieron chance de un año para que este, ordenen su, su situación. Pero en ese ordenamiento de su situación, eh, prácticamente el pensamiento del Estado norteamericano es ordenen su salida ¿verdad? Eh, del país. Eh, hay algunos nicaragüenses que ya tenían estudiadas otras opciones, aparte del de TPS. Pero la gran mayoría tenían habían puesto eh, en la canasta todos los huevos del TPS. Es decir, cuando un nicaragüense se benefició de este estatus de protección temporal y estaba viviendo y trabajando en Estados Unidos, durante ese tiempo podía optar a pedir otro tipo de eh, situación legal en Estados Unidos. Sí, tenía que eh, recurrir, digamos, de acuerdo a los tiempos. Tenía, tenía que recurrir, digamos, que si era padre de familia de un eh, ciudadano norteamericano, si estaba casado o casada con una ciudadana norteamericana, si tenía en edad de, digamos, de, de ser dependiente de otro residente o de otro ciudadano norteamericano, podía haber optado cualquiera eh, de los procesos normales de eh, regularización. ¿Cómo afecta esta decisión a los llamados DREAMers? Digamos que de manera directa no afecta a los Dreamers porque son dos políticas distintas. Pero eh, esta es la parte que creo que es más importante: no afecta a los Dreamers, pero sí afecta al conjunto de personas que fueron eh, beneficiadas por los TPS. Porque lo que le va quedando claro a la población migrante nicaragüense es que a nosotros no nos van a renovar eh, los TPS, a diferencia de lo que ocurrió con los hondureños y hondureñas. A quienes automáticamente se les renovó por seis meses. ¿Por qué pasó eso? Es decir, eh, eh, en una de las justificaciones es que dicen que la situación en Nicaragua ya no es la misma de cuando se dio el huracán Mitch, que fue uno de los motivos para darles el TPS a estos miles de migrantes nicaragüenses. Pero en Honduras también pasó el mismo, el mismo huracán y la situación no es la misma, pero en Honduras le extendieron esta protección. Porque los discursos de Honduras y de Nicaragua. A nivel oficial son distintos. Honduras, para empezar, hizo el Estado hondureño y el Estado salvadoreño hicieron una gestión directa ante el gobierno de los Estados Unidos para velar por los derechos de esa población. ¿Qué quiero eh, decir con esto? Que como te decía al principio, esta es una decisión en el marco del Ejecutivo y, por tanto, es permisible una gestión de gobierno a gobierno, una solicitud de gobierno a gobierno. El otro elemento en que el discurso es distinto es en el hecho de que el tema de la violencia indudablemente es una situación humanitaria en Guatemala, El Salvador eh, y Honduras. Pero sí vas a observar que a los niños, niñas y adolescentes eh, que eh, tenían un estatus de protección humanitaria, de esas regiones se lo eliminaron. Entonces entra el tercer discurso que es distinto. Honduras siempre señala su situación de pobreza y que no tiene capacidad para resolver esa problemática en el corto plazo. En cambio, Nicaragua ha sostenido durante el último periodo un discurso de que tenemos un crecimiento de 5.5% o 6.5%, que eh, prácticamente tenemos datos... Tipo país desarrollado de los nórdicos, de que la situación de desempleo está, la tasa de desempleo está bajísima, de que la situación de pobreza se ha tenido bajo control, eh, que hay un crecimiento económico paulatino, pero de lo que no se habla es que todo eso que puede ser verdad, o que son datos estadísticos relativamente reales, pasan por un fenómeno invisible que es la grande desigualdades entre los más ricos y más pobres. De tal manera que ese crecimiento, esa riqueza, esa situación de desempleo recae en un número de población específica de Nicaragua. De manera igual que el, eh, ahorita la tormenta Neid afectó a grupos poblacionales muy pobres de Nicaragua, quienes piensan que para resolver su situación actual, la primera idea que se les viene a la cabeza es la inmigración. ¿Por qué crees que el presidente Ortega decidió no hacer esta solicitud frente al gobierno de Estados Unidos como lo hizo El Salvador y Honduras? Puede ser, por una parte, eh, una falta de conocimiento profundo de la magnitud del de tema de los TPS. Es decir, eh, podés estar subestimando que solo son 2.500 y que, por tanto, es una población relativamente pequeña. O bien podés estar diciendo o pensando que ese problema es tan pequeño que no va a llegar a los 60.000 mil, ¿me explico? O sea, no te va a llegar a los 5 mil 500 ni te va a afectar a todo ese conjunto eh, de población. Por tanto, eh, podés estar pensando que es una decisión de corto plazo del gobierno de Trump que afecta solo al grupo que acaban de revisar ahora en noviembre y que no va a afectar a los que van a ser revisados en enero, ¿verdad? Entonces puede ser que tengas una eh, desinformación relativa y, y que te lleve a una subestimación del problema. Puede ser que también no entendas las reglas del juego de la migración y las remesas, porque la migración y las remesas eh, obviamente que tienen la más íntima relación entre que entre más migrantes tenés, más posibilidades tenés de un crecimiento en las remesas. Pero también es cierto que entre más tiempo está fuera del país, menos remesas envía. Entonces, los, los más recientes migrantes son los que envían las cuotas más altas de remesas. Por tanto, la población de los que se benefició por los TPS que estaba en una situación de regularidad migratoria pasa a una situación posiblemente de irregularidad migratoria. Y por tanto, va a tener mayores dificultades para el envío de remesas. Porque va a tener mayores dificultades para acceso al trabajo. Y eso va a ser un impacto negativo para la economía familiar en Nicaragua. Correcto, y para la estabilidad de los grupos familiares. Y por otra parte, tenés que pensar, porque, por ejemplo, la posición del gobierno oficialmente fue: aquí los esperamos, vayan a los consulados y hablen, pero por lo menos la gente que ha estado hablando con nosotros, lo que nos está preguntando no es. ¿Cómo hago para regresarme a Nicaragua? ¿Qué políticas tiene el gobierno de Nicaragua especiales de protección a nosotros para que podamos retornar? ¿Qué beneficios tengo yo si retorno? Eso ninguno de los nicaragüenses lo tenemos claro. Sino que lo que te están preguntando entonces es cuáles son los caminos que yo tengo en Estados Unidos, porque mi decisión es permanecer en Estados Unidos. Mi decisión es que yo ya hice mi vida aquí. Esta es mi vida ya, y por tanto quiero quedarme en Estados Unidos. ¿Cuáles son los vericuetos eh, eh, administrativos, normativos que tengo para poder regularizarme en Estados Unidos? ¿Y qué opciones tienen estos miles de nicaragüenses que eh, se ven afectados por esta decisión? Tienen varios, eh, como decía un migrante, me decía un migrante, no está tan negra la cosa, me dice. ¿Cómo que no está negra? Le digo yo. Ah, bueno, que no está tan mala, pues porque eh, hay algunos migrantes que tienen relaciones de pareja estables desde hace mucho tiempo, pero que no se habían casado por aquel asunto de que mantienen relaciones. Que hay una tendencia en el nicaragüense de dejar las cosas para última hora, entonces tenés varios caminos que podés eh, hacer en términos administrativos, tenés algunas protecciones y eso es bien importante señalarlo porque hay ciudades santuarios que tienen protección algunas mínimas protecciones al migrante como y entonces se, se estarán más protegidos en algunas ciudades que en otras verdad eh, los chavalos del DACA también tienen alguna posibilidad ahorita en el en el, en el proceso que que se está viendo en el en el legislativo entonces ellos están estudiando sus caminos sus posibilidades, sus opciones de cómo permanecer en Estados Unidos. Pero también están preguntando, estimados señores y señoras, ¿qué voy a llegar a hacer yo al consulado eh, de Nicaragua? ¿Cuáles son los programas a los cuales yo podría tener derecho? ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno de Ortega, ahora que esta decisión está tomada, para de alguna manera velar por los intereses de esos ciudadanos nicaragüenses que emigraron a Estados Unidos? Lo primero sería establecer una política pública con relación a la población retornada de los Estados Unidos o de otros países. Es decir, yo no sé si algunas personas, como ya uno empieza a ser viejo, ¿verdad? entonces tiene memoria histórica, pero en la época de Doña Violeta se estableció una oferta a la población que retornaba, digamos, con relación a los boletos del viaje, con relación a las políticas de retorno con relación a lo que llega el menaje de, de, de tus cosas de casa, ¿verdad? Con relación a la compra de propiedades y bienes de propiedades, con relación a la inversión. Entonces hay algunas políticas que si de verdad queremos hacer algo para que alguna parte de esta población que pueda retornar al país eh, se venga, tenés que ofrecerle algo que sea mejor. Que andar del timbo al tambo en Estados Unidos o de andar escondido en Estados Unidos. Porque la gente que no tiene eh, recursos acumulados, ¿a qué viene a Nicaragua? A pasar más pobreza de la que están pasando. Pero si uno ve las declaraciones que dio la vicepresidenta Rosario Murillo, eh, denota uno que hay bastante desconocimiento de la situación de esos migrantes. Ella prácticamente dejó ver que no, que no conocen cómo están viviendo. No esos hemos días. recibido, dijo, ninguna solicitud, yo quisiera que hubieran pasado donde verlo antier y antiantier, o sea, porque los migrantes sí están haciendo preguntas. Lo que pasa es que si no hay un canal, un mecanismo del Estado a través del cual puedan hacer las preguntas, entonces eh, necesariamente el fenómeno de la comunicación entre el migrante y sus autoridades está interrumpido. Muchas gracias Marta Crancho por estar con nosotros en el programa y ayudarnos a analizar este tema tan delicado para los migrantes que viven en Estados Unidos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.